En este video veremos la tercera parte de los comerciales del año 2003 en el Canal 5 de México. ¿Qué edad tenías en el año 2003? ¿Qué caricaturas veías en ese entonces? ¿Con quién veías la televisión en tus tiempos libres? Ojalá que estos comerciales te hagan recordar esos días donde ver la televisión y jugar con tus juguetes era lo mejor. Sin más que decir, veamos los siguientes comerciales. No olvides dejar en los comentarios qué otros comerciales quisieras ver para hacerles un vídeo, ya que cada quien tiene un año favorito o que recuerda con mucho cariño. Mañana no te pierdas los estrenos de El Grinch y lo que ellas quieren por Canal 5. Una tarea lo va a llevar a descubrir lo que representa ayudar a un semejante. ¿Qué le dijo a mi hijo que llevó a un indigente a mi casa? Halle y Joel Osment, Helen Hunt y Kevin Spacey. Es la historia que tocará tu corazón. Cadena de favores. Este domingo, en un estreno de la función de adultos de Canal 5. Es su estilo, es su actitud, es Rod Stewart. Y llegará este viernes con todos sus hits para sacudir con puro rock tu memoria. Rod Stewart, súbele al volumen este viernes al terminar Pet Shark, Canal 5, reinventa. Ahora con el servicio de llamadas ilimitadas Telcel, hablas las veces que quieras, sin costo y de por vida. Elige tus 5 números Telcel favoritos y convierte tu plan en ilimitado. Excelente comercial, ¿no crees? Sigamos viendo y recordando aquellos días memorables. Ayer soñé con México. Ahora sé que sí. Nacimos en la crisis. Pero ¿cuántas cosas no hemos vivido tan solo en los últimos 87 años? México es mucho más que folclore. Llevamos años dando pelea y hasta la fecha nada ha logrado tirarnos. México es esa lucha. Somos parte importante de un mundo siempre cambiante. Somos un país de contrastes. Somos ambiciosos, pero espirituales. Somos un país libre, pero paternalista. No olvidamos nuestros fracasos, pero jamás, jamás abandonamos la lucha. Somos el país del yo no fui. También somos el país del sí se puede. La conformidad es un cáncer. Despierto y no estoy en paz. Despierto y sigo soñando con lo que podemos ser. Tú eres lo que quieres ser. O como dirían en los 60, seamos realistas. Pidamos lo imposible. Él ha llegado dispuesto a terminar con sus ilusiones. Pero el espíritu navideño cambiará su pequeño y amargado corazón. Esto podría ser difícil de negociar. No te pierdas el estreno de El Grinch este jueves a las 7:30 de la noche por Canal 5. Nido, paso a paso, la mejor nutrición te invita. ¿What? ¿En serio vimos esto algún día? Antes no les poníamos atención a los comerciales, pero con solo escucharlos nos hacen recordar esos días. Algunos de ellos tenían una canción pegajosa que se nos gustaba. Y no parábamos de cantar ese fragmento todo el día. ¿Recuerdas algún comercial de esos? Seamos sinceros, los que no teníamos acceso a una consola de videojuegos, nuestra única diversión era o salir a jugar con los amigos o jugar con nuestros juguetes. O por último ver la televisión, que creo fue lo que la mayoría hacía en esos tiempos. Sigamos recordando un poco más nuestra infancia, aquellos días cuando la televisión pública era divertida. Tú también extrañas esos días donde te reunías con la familia. A continuación, más comerciales. Tequila Espolón. Reflejo de nuestro gusto. Sabor de nuestra tierra. Identidad de su sabor. Calidad que nos distingue. Tequila Espolón. En su origen, la tradición. De Arandas, la distinción. Este sábado, tus sentidos se verán alterados cuando traspases la línea de lo sobrenatural de la trilogía Mucho Miedo de Canal 5 con Pánico en Alta Mar, Gremlins 2, La Nueva Generación y La Maldición. Además, si quieres sentir más pasos, no te pierdas en la función extra, El Despertar del Diablo 2. Este sábado, atrévete a sentir mucho miedo en la trilogía y la función extra de Canal 5.
Mañana no te pierdas los estrenos de El Grinch y lo que ellas quieren por Canal 5. ¿Por qué sacrificar el amor? Por la estabilidad de una jugosa fortuna. Amarte es mi pecado. La leyenda surge nuevamente de las profundidades. ¡Soy el rey del mundo! Espero te haya gustado el video. Déjame en los comentarios cuál de los comerciales te hizo recordar tu infancia. ¿Hay algún producto o juguete que viste en este video que no pudiste tener? ¿Crees que este año tuvimos buenos productos y juguetes? ¿Qué otro año quisieras recordar? Déjalo en los comentarios para hacer el video. Los espero en el próximo video para seguir recordando esos días en los que ver la televisión era nuestra gran diversión. ¿Recuerdas que un día los viste? ¿Pediste algunos de esos juguetes en Navidad? ¿Con quién veías esos comerciales? ¿Estás de acuerdo que en esos días realmente se sentía la Navidad? Esa emoción por abrir un juguete o juego de mesa. Cuéntame qué juguetes pediste y jamás te llegaron. ¿Cómo crees que sería el mundo si no lo hubiera cambiado la tecnología? Déjamelo en los comentarios y espero te haya gustado el video. Suscríbete, es gratis. Deja tu like, comenta cuál fue tu parte favorita y qué más quisieras ver.